alquiler social, que después de ese tiempo el banco decidió poner fin a sus contratos que se iban a ver en la calle en estas Navidades? Pues atento, Fernando García Aldón, porque hoy, sin que las contemos todas todavía, parece que tenemos buenas noticias a las puertas de Navidad, ¿no? Bueno, estamos en Huevar del Aljarafe, como tú bien decías, estuvimos hace solo unas semanas aquí. Estos eran los rostros de estas familias que tenían la espada de Damocles. El próximo 31 de diciembre tendrían que abandonar sus casas. Pero tú lo has dicho, ¡hoy tenemos una buena noticia! ¡Qué bueno! Me has asustado, me has asustado. ¡Una muy buena noticia! Pues la sí que tiene que ser buena. Enseguida. Sí que tiene enseguida que ser buena. Aquí en Andalucía Directo. Momento. Tiene que ser buena porque las caras lo dicen todo, las puertas de Navidad. Esto sí que es un gordo, señores. Y se lo hemos contado desde el principio a fin aquí en Andalucía Directo. Ojalá todas las noticias de hoy fueran como esta. Vean la que viene a continuación. Las llamas del incendio que se produjo en este bar en pleno corazón de Triana salieron por la azotea. Mi mujer y yo estábamos acostados, pero los vecinos de la calle subieron salir humo del local. Me llamaron al telefonillo y me dijeron que eso, que estaba salía mucho humo. Un negocio familiar de 30 años que queda completamente calcinado en la peor fecha, la Navidad. Quédense que hablamos con su dueño y serán unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles, programa 5.481, camino ya de 5.500 que será en enero y de esas uvas en las que tantas ilusiones tenemos puestas para el próximo día 31 de diciembre. Bueno, hoy les contamos para empezar un ejemplo de solidaridad entre vecinos en una localidad de Sevilla, en el Viso del Alcor, un pueblo que hoy se ha volcado con Paco, con la familia de Paco. Hace 3 semanas perdió a su mujer en el incendio de su casa, en el que su hija también resultó gravemente herida. Pues hoy los vecinos se han puesto manos a la obra y la verdad es que es emocionante ver lo que están haciendo. Hemos hablado con Paco, el padre, que no tiene palabras para agradecer este gesto. Nosotros vinimos a cubrir lo que había pasado y no dábamos crédito y empatizamos con el dolor que tiene Paco ahora mismo, que tiene su familia, pero encontrarse con vecinos así. Hombre, eso es lo que me da a mí ahora mismo fuerza, de que yo llego aquí y los vecinos y me llaman y me dicen, eso es lo que me está, y el pueblo está volcado, muchas gracias a todo el pueblo entero, eso es lo que me da a mí. Si yo no estuviera solo, sabe Dios yo lo que hubiera hecho, la locura que hubiera hecho. Yo me siento arropado, claro, pues eso es lo que me da ahora mismo mi fuerza para tirar para adelante. Sabemos que la pequeña hoy tiene un poquito de fiebre, que siguen haciéndole pruebas, está estable, pero dentro de la gravedad. Dentro de la gravedad. Está estabilizada. Vamos a confiar en que la niña sí, salga adelante, Paco. De Rocío hay muy buenos médicos, a mí me tratan como un señor allí. Cuando yo hago así y toco el timbre ya está la puerta abierta. Y entro para adentro y me explican todo y me... allí y las enfermeras como son, que no hace falta ni que entre. Me ven allí y dicen, uy, pues hoy está muy tranquilita, pues hoy está más nerviosa. Y ellas mismas me van. Eso es mucho, tío. Tengo hijos y sé lo que es de un hijo y lo que como tiene que estar sintiendo este hombre ahora mismo. Vaya palo más duro, ¿no? Duro. Y una niña tan buena, tan cariñosa, tan servicial. Era la madre y el marido igual, y el angelito este. Ay, que se lo estamos pidiendo a Dios, que se salve, que se salve, que se salve. Vamos a ver. Están aquí trabajando, echando una mano en lo que pueden, pero con la cabeza puesta en el hospital para que esa niña de 5 años salga adelante. 24 horas del día. Si nosotros no tenemos fuerza, si hombre fuera hasta ahora mismo, que tenerla y quitarnos esa bendita y para arriba. Bueno, fíjense cómo ha quedado la instalación eléctrica de Israel. Sí. Hay que cambiarla entera, ¿no? Entera. La instalación eléctrica está, vamos, la estáis viendo. Quemada. Quemada, entera, derretida. Y ya ves tú que esto estaba... Que aquí no ha llegado la llama, aquí lo que ha llegado ha sido el calor. Así que imagínate la calor que se habrá formado aquí para atravesar la pared.
Qué barbaridad. Dime una cosa, ¿qué es lo que hace falta? Porque estás tú aquí con la instalación eléctrica, que tú te vas a encargar de la instalación, sí. Pero hace falta mano de obra, sí, ¿no? Yo soy primo hermano de Paco, yo por supuesto me he ofrecido hacer la instalación eléctrica que se la voy a hacer. Se ha ofrecido también otro electricista del pueblo, ¿vale? José Manuel Bonilla, el Pico, también se ha ofrecido hacerla, que se enteró el chaval que nos conoce y se enteró que entre los dos, yo no hemos ofrecido dos para hacer la instalación eléctrica entera. De todas formas, si viene alguien más para hacer regolas, sí, para... Sí, sí, aquí, claro, yo soy electricista, vamos, yo pegaré martillazo que hay que pegar, pero que hace falta mano de obra. Reyes fue una de las vecinas que inició todo este movimiento. Ahora mismo, quienes quieran colaborar, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues quien quiera colaborar se puede poner en contacto conmigo, que mi teléfono está en las redes sociales. Hemos creado también una página Todos con Paco, para que todo el que quiera ayudar puede meterse ahí, que también está mi correo electrónico. ¿Hace falta mano de obra? Hace falta mano de obra. Los albañiles ahora mismo, lo que más prisa nos corre. Las empresas, la verdad, ha habido muchísimas que se han volcado. ¿Empresas privadas, sí, vecinos, empresas privadas, vecinos, colegios? Colegios, los AMPA de los colegios, hermandades. La verdad, todos se han volcado con esta causa. Bueno, y todas estas personas que estamos viendo aquí desafiando al frío, a la suciedad, al humo, a todo lo que quedaba ahí. A todo. Todas estas personas que merecen el mayor de nuestros respetos y nuestro verdadero aplauso. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. La necesitábamos como agua de mayo, pero la lluvia y el fuerte viento del pasado lunes ha causado los primeros estragos en la provincia. Esto que tenemos aquí atrás no se veía nada, estaba totalmente cubierto por el agua. Y cada vez hace más daño. Esto porque ahora hay desagüe, ten en cuenta que cuando llueve, eso es un desagüe de la alcantarilla de Andillo. Como sigue esto así, cada vez va a estar peor y la playa se va a ir toda... al garete. Daños en playas, en cultivos y hasta la caída de un muro en un colegio de Bollullos Par del Condado. Mañana se esperan nuevos avisos por fenómenos costeros, por viento y por lluvia. Se lo vamos a contar todo enseguida aquí, en Andalucía Directo. Desolación y mucho miedo en Triana, en Sevilla. El bar Oliva, un local de toda la vida, conocidísimo en la capital hispadense, ha quedado completamente calcinado con un incendio que comenzó en la cocina. Los dueños han temido por sus vidas, porque vivían arriba y para salir tenían que atravesar el bar que estaba en llamas. Estamos en el bar Oliva, en pleno centro de Sevilla, en Triana, en su corazón. Ayer por la tarde salió ardiendo y la cocina quedó completamente calcinada. Pepe Oliva, dueño de este restaurante, ¿desde hace cuánto tiempo ya? Pues hace 30 años que estamos nosotros aquí. 30 años, ¿qué pasó ayer? Pues ayer, ¿no?, que cerramos y nos fuimos a descansar un ratito para volver a las 8 de la tarde a abrir, pero se quedó mi hija guisando y dice que lo apagó todo, no sabemos de... Ella dice que recuerda que lo apagó todo, pero algo se quedaría encendido cuando fue a casa un momento, que vive aquí a la vera, a cambiarse y a ducharse y eso para volver a trabajar y... Yo estaba arriba con mi señora, estábamos durmiendo la siesta un poco, descansando. Claro, que tú vives en el arriba, piso de encima piso del de bar. Exactamente. Y claro, mi mujer y yo estábamos acostados, pero los vecinos de la calle, eso, vieron salir humo del local, me llamaron al telefonillo y me dijeron que eso, que estaba, salía mucho humo. Entonces bajé corriendo y claro, me vi la cocina ardiendo y... lleno de humo, ya no podía hacer nada. Me fui para arriba y mi cosa era de sacar a mi mujer que estaba acostada, ¿no? La avisé, digo, niña, que está... Mi mujer tiene una minusvalía. Claro, porque tu miedo era que las llamas llegaran al piso de arriba y que os cogieran a vosotros que estabais en el interior. Nosotros tenemos que salir por aquí. Claro. Ah, tenéis que salir por el bar. Claro, porque ella va en sillita de ruedas y por donde podemos, tenemos la salida como... Y entonces el humo ya lo tenía todo invadido y mi problema era de que no pudiéramos salir. Las llamas se veían en toda la calle San Jacinto. Sí, porque salía por arriba por el tubo del extractor, claro, menos mal que rompió por ahí, si no se hubiera quemado todo. ¿Dónde se originó el fuego? ¿En la campana? En la campana, claro, la campana extractora cuando salía ardiendo aspiraría y se metería ya el humo, o sea, el fuego y ya empezar de... Arde todo, vamos. Pepe, este es un negocio familiar, aquí trabajas tú con tus hijos, con tus yernos, con toda tu familia. ¿Qué te supone
quedarte sin bar en esta fecha. Pues imagínate, ¿no? Teníamos ahora mucho trabajo, mucha ilusión como siempre y la verdad que es un disgusto muy grande, pero bueno, lo bueno es de que no ha habido daños personales y esto se puede arreglar y ya está. Si no este año, pues el año que viene ya Dios dará. ¿Te lo cubre el seguro? Espero que sí, estoy esperando, no sé. Años llevo pagando seguro, vamos. Yo creo que no habrá paica. Pues muchas gracias, Pepe, de verdad, muchísimo ánimo y esperemos ver tu bar ya reconstruido más pronto que tarde y aquí estaremos Andalucía Directo para verlo de nuevo sirviendo las mesas y sirviendo en las fiestas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Ojalá que así sea y que sea pronto. Bueno, vamos a Huelva a esta hora de la tarde en Palos de la Frontera. Hay una estrella mediática con solo 2 años que se llama Hugo Molina que ha llegado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en toda una celebridad tocando el tambor en un importante programa de televisión nacional. Ahí lo tienen ustedes. ¿Eh? Ahí lo tienen ustedes, recibido por el alcalde de la localidad. Este Huguito, que él mismo dirá el día de mañana, hay que ver la que estamos formando. ¿Eh? Y que empezó a tocar el tambor, ¿se acuerdan ustedes? Aquí en Andalucía Directo fue de las primeras veces que salía. Lorena. Bueno. Bueno, sí, es verdad, lo recibe el alcalde Carmelo, pero además me estaba recordando Modesto, bueno, que él empezó, nada, haciendo algunos vídeos en YouTube que se hacían viral, estuvimos con ellos hace un año, que lo estábamos recordando ahora, Manuel sí. Jesús, y ahora miran que se ha convertido el pequeño. Bueno, ahora parece que se ha convertido en una estrella, una pequeña estrella. ¿Cómo lo apoya el pueblo? ¿Cómo lo habéis vivido esos momentos? Hombre, la verdad que el pueblo de Palos siempre ha estado volcado con él, la verdad que... Todos son palabras de agradecimiento al pueblo de Palos porque es impresionante. Un aplauso, ¿no? Cristina, ¿cómo estáis viviendo este cariño tan inmenso? Pues muy bien, la verdad que muy contenta, que sobre todo eso, cariño lo que estamos recibiendo. Y nada, encantada, encantada. Muy bien, que ahora en el directo... Porque ahora me parece que se le dan bien también los villancicos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Hugo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a tocar ahora? Vamos a empezar por la batería, que ha pedido... La que puede liar en casa. Madre mía, los vecinos, nos van a echar. Bueno, y esa anécdota de cuando tocó el villancico, me contaba el abuelo de Hugo, dice, es que estaban montando el árbol de Navidad y él se arrancó con su tambor y empezó a tocar villancico. Exacto, así fue, montando el árbol de Navidad, digo, vamos a poner los villancicos, Hugo. Pusimos los villancicos y él solito se fue para el tambor y empezó a... Y ya, pues vamos, lo flipé y ya mandé el vídeo y eso es lo que ha salido, lo que habéis visto. ¿Cuánta expectación se ha vivido con todos esos momentos? Sí, la verdad que ha sido espectacular. No pensábamos ni por asomo en la repercusión que podíamos tener. Y la verdad que el pequeñín se ha salido. Con tan solo 3 añitos, ¿eh? Con tan bueno. Solo... Bueno, ¿y el pueblo qué dice? Aquí hay muchas vecinas, el pueblo que dice que es orgullosa, ¿no? Yo soy la abuela de allí. La abuela. Y qué orgulloso. Ay, ¿no? Yo no quepo en el cuerpo. Yo no quepo de orgullo, hija, de verdad que estoy contentísima. Bueno, y con 3 añitos que siga así, ¿no? Hombre, tocando el tambor. Que siga con su ilusión, bueno, que haga lo que él quiera, nosotros le apoyaremos lo que podamos. Claro. Bueno, pues orgullosísimo en Palos de la Frontera, que lo reciben con todo este cariño y con ese aplauso. Ole, ese niño que está Hugo, con 3 añitos. Diciendo, pero ¿esto qué es, por Dios? Bueno, nos vamos a otro punto de Andalucía para celebrar que les ha tocado el gordo. ¿Eh? Por cierto, Hugo estará con nosotros en la mañana del próximo domingo 22 de febrero, perdón, de febrero, 22 de diciembre, el día de la lotería, estará Hugo con nosotros. Y el día de la lotería, estos andaluces que están con Fernando ahora, ya les da igual que les toque o no les toque el gordo, ¿verdad, Fernando? Porque el gordo les ha tocado. Cuéntanos. Y tanto, ¿eh? De hecho, hemos llegado hace un ratito y lo primero que han hecho ha sido sacar cajas de mantecaos, de polvorones para celebrar con nosotros lo que ya hablábamos, Lucrecia, Lucre, aquel día, ¿verdad? Decía, ojalá llegue antes del 31 y estemos celebrando que se quedan. Han llegado a un acuerdo con el banco. Se ha llegado a un acuerdo, gracias a Dios, ¿sí? Uh-huh. Y nos han renovado 7 añitos más. Y bueno, y nada, agradecer a felices y agradecer a toda la gente que nos han apoyado, al ayuntamiento, a la plataforma, a vosotros, que os habéis ocupado mucho también, ¿no? Y la situación de Lucrecia era particularmente difícil. Era muy difícil.
era muy difícil y me han, bueno, se ha hablado, se ha llegado a acuerdo y... Bueno, se han sentado con cada familia, han estudiado la situación de cada uno y en qué ha quedado la cosa. Bueno, pues se ha llegado al acuerdo de que las personas que están vulnerables, la obra social ya no existe, pero bueno, se ha quedado en que van a seguir 7 años pagando la misma cantidad que estaban pagando anteriormente. Estábamos hablando de alquileres que tenían una duración determinada, una duración de 5 años. Se cumplían el 31 de diciembre, fíjense, las uvas que se iban a tomar esta familia. Sí, y ahora pues le renuevan a 7 años, pagando, como he dicho anteriormente, la cantidad de 135 euros... hasta que lleguen los 7 años. Los 7 años pues se volverá a negociar. Qué bueno. Familias que durante estos años han tenido o tienen mayor poder adquisitivo, se le ha subido también algo. Exactamente. Y tienen una opción a compra de estas viviendas. Las personas que tienen nivel de vida más alto ahora mismo y nóminas más altas, pues se le ha subido el tipo de alquiler, pero también con opción a compra. Bueno, opción a compra la tiene todo el mundo. Pero ojo, importante esto. Estas familias sabían lo que se les venía encima, es que habían recibido una carta, un burofax, diciendo que tenían que abandonar las casas el 31 de diciembre. Pero es verdad que pocas estaban por la labor de abandonar la casa, ¿no? No se iban a ir, se iban a quedar aquí. Yo creo que no se iban. ¿Verdad? Mira cómo está aquí con los polvorones, Digo. Nadie... Han sido unos días muy duros. Claro, sin dormir. Unos días muy, muy difíciles para todos los vecinos. Hemos pasado muy malamente. Hemos pasado muy malamente. A nosotros, por cierto, Modesto, no nos esperaban hoy, nos esperaban el 31 para celebrarlo con nosotros. Cierto, esta familia, cierto. El próximo domingo 22 de diciembre estará viendo Andalucía Directo, estará viendo los ganadores del sorteo de la lotería, pero estará pensando, si no me toca, a mí ya me ha tocado porque seguiré con estos vecinos, con esta casa, con esta familia. Perfecto. Aquí. Importante, el apoyo que han recibido por parte del ayuntamiento, también agradecemos a la alcaldesa que se ha acercado aquí, gracias alcaldesa, que está aquí, que se ha reunido también con todas las entidades y hoy podemos celebrar que Huevar de las Grafes sigue contando con estos vecinos maravillosos. Todo el pueblo se ha volcado, ahí está. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Yo creo que no voy a tener la oportunidad de presentar una noticia más bonita en todas estas navidades que esta que estoy viendo ahora mismo, de verdad. Porque se nos quedó un nudo en el estómago cuando nos contaron el problema que tenían. Es que se iban a la calle. ¡Ole, ole y ole! ¡Viva la Navidad! Eso sí que son unas felices Pascuas, familia. Volvemos inmediatamente, tenemos más cosas que contarles. Algunas muy buenas. Hoy patrullamos junto a policía local. El objetivo, prevenir el consumo de drogas en los alrededores de los centros educativos. Se da el caso de menores de 11, 12, 13 años que lo hemos localizado consumiendo estupefacientes. Tiene 15 años, prácticamente recién cumplido, está en horario de instituto y estaba aquí fumando esta sustancia, por lo cual tenemos que identificarlo. Y en este caso hay un botecito con un poquito de hachís. Hoy descubrimos que hay gente muy joven, incluso menores, que no asisten a clase en horario escolar y prefieren quedarse en un parque consumiendo droga. Lo van a ver enseguida aquí en Andalucía Directo. Y mientras despedimos a Daniel y esperamos ya la llegada de Elsa, vean cómo se han quedado algunas playas de Huelva. Es la Antilla, con un escalón que alcanza en algunos tramos casi el metro de altura. Fíjense la cantidad de metros cúbicos de arena que el mar se ha llevado literalmente tras este temporal. Enseguida vamos a estar ahí para contarles con más detalle. Y muy atentos porque esto nos interesa a todos. Todos operamos con tarjetas, todos compramos con tarjetas o casi todos, y casi nadie se lee la letra pequeña. Por eso es tan importante la experiencia que tiene esta familia con la que hablamos a continuación. Buenas tardes, compañeros. ¿De qué se trata? Bueno, cualquiera lee esto, ya para empezar, pues te sí. Lo digo. Sobre todo, Modesto, yo no sé si tú eres capaz de leer esto que yo te estoy señalando con el dedo. Ni con una Fíjate, lupa. Mi dedo ocupa como 6 renglones aproximadamente. Bueno, pues esto es un contrato de una tarjeta de crédito que un juzgado de Málaga ha considerado que es ilegible.
ilegible. Y por eso pues ha exonerado a la persona que en su día suscribió este crédito a seguir pagando la deuda, porque han ocurrido muchas cosas a lo largo de estos años. Date cuenta que este contrato, Jesús, que está aquí, lo suscribe en el año 2004 por una compra que realizó en una gran superficie. ¿De cuánto aproximadamente? 800 euros, 1.000 euros sería. Unos 800 euros que tú has ido pagando. Como mucho, vamos. Fuiste pagándolo con normalidad. Exactamente, yo lo fui pagando regularmente, sin ningún problema, hasta que, bueno, si es verdad que hubo un recibo que no pude pagar. Sí. Y ya está, hasta ahí fue la cosa. Hasta ahí fue la cosa. Lo demás lo seguiste pagando y de repente tú en 2017 recibes una comunicación. En 2017 me llega una carta de una compañía que yo no sé quiénes son, diciendo que les debo una burrada de dinero. Claro. Esta que tenemos aquí es la que te llega, esta comunicación. Sí, esta comunicación es la que le llega en el 2017, diciéndote que ahora el dinero ya no se lo debes a esa gran superficie, sino a una entidad de Malta. De Malta, sí. Yo cuando me dijeron que era de Malta, digo, pues yo que yo sepa, en Malta no he comprado nada. Claro, pero yo que pensé, digo, estos me están a mí engañando. Me dice, no, es que tenemos de esta superficie que le hemos comprado su deuda. Digo, bueno, vale. Y entonces ellos me llegan. Ya te reclaman una cantidad. Exactamente. Que son 3.396 euros, de unos 800 que tú habías contratado prácticamente. Como mucho. Entonces, que te han metido unos intereses brutales. Exactamente. Aparte de los intereses. Que ni siquiera te detallan. No, ellos no detallan absolutamente nada. Ellos me dicen que simplemente tengo esa deuda. Pero no me dicen de qué es la deuda. Claro. Bueno, pues sosténme aquí este documento que te envían porque, por suerte. A ti hay que decir que te metieron, lógicamente, en una demanda, en un pleito, ¿no? Sí. Te amenazaron durante un tiempo, sí, que te iban a llevar a tribunales. Yo ya me harté, digo, bueno, pues deja usted de amenazarme, lléveme a pleito. Porque no te convencía nada de lo que te estaba ocurriendo. Por suerte dio con este despacho de abogados, con Ley 57, y Andrés ha sido la persona que ha conseguido defender aquí a Jesús. Eso. Y que ha conseguido algo importante, que es pues que consideren ilegible este contrato. Efectivamente, Jesús vino porque le llegó una reclamación de, bueno, que él mismo, como dice, no sabía de qué era, porque era una sociedad que él nunca había contratado con ellos. Y bueno, vimos la documentación y ellos la aportaban, este documento que se está viendo, que es totalmente ilegible. Nosotros vimos una causa de oposición a esa reclamación, así lo hicimos, y efectivamente al final la jueza en la sentencia recogió que no se puede analizar nada aquí porque es completamente legible. No, claro, se puede, es que leer. Ni la jueza Modesto ha podido leer esto para darse cuenta de si han abusado o no. ¿Y si recupera el dinero o no? ¿Eh? Las condiciones son abusivas, ¿no? El tipo de interés y otro razonamiento que hace la jueza en este caso en su sentencia es que aparte de este contrato yo no he aportado ninguna otra documentación donde diga qué parte es principal, qué parte son intereses. Por tanto, es imposible también calcular qué intereses le ha aplicado. Por tanto, pues lo importante de todo esto, Modesto, es que Jesús no va a tener que pagar esa deuda. Bueno, sí, de momento. De momento, aunque la sentencia no es firme. No es firme, exactamente. Me ha dicho pero que si se hace firme, si se hace no tendrás firme, que sí, pagarlo. Hombre, afortunadamente sí, no tendré que pagarlo. Esperemos bien, que tomen nota las entidades que suscriben estos contratos para que pongan la letra un poquito más grande. Pues miren ustedes su contrato. Los expliquen bien. Miren el contrato que tienen en casa, mírenlo, por ahí guardado mírenlo entre los papeles, porque como sea igual de legible que este, ya saben que como mínimo ha habido una sentencia que da la razón a este usuario. Gracias, Juan Carlos, en directo desde Málaga. Vamos ahora a Granada, porque a esta hora de la tarde los vecinos y los comerciantes de Darro están en la calle muy enfadados. ¿Por qué, Carolina? Porque mientras hay muchas ciudades en toda España que están presumiendo en estos momentos de alumbrados navideños maravillosos, aquí resulta que se va la luz, que no hay luz. Carolina, ¿cómo es eso? Pues sí. El alumbrado navideño ahora mismo en Darro es lo que menos preocupa, porque estos vecinos que ves aquí llevan un año sufriendo cortes de luz, y no son microcortes, son cortes de luz bastante prolongados, pueden comenzar a las 8 de la tarde y se alargan hasta la medianoche. Estamos hablando de un pueblo donde hace mucho, mucho frío, donde hay población de edad avanzada, como por ejemplo Lola, a tu madre lo que le preocupa mucho es la teleasistencia, tiene 96 años. ¿Qué sucede cuando se va la luz, que es constantemente? Que no para de pitar de la teleasistencia, entonces ella pues se pone muy nerviosa y tiene que acostarse porque no puede con el frío que hace aquí. Claro, no puede calentar la casa. No puede calentar la casa, claro. Y encima de teleasistencia habitualmente te llaman diciéndole que a tu madre le pasa algo. Claro, claro. Sí, una noche estuve aquí a medianoche a ver qué le pasaba a mi madre, porque me llamaron y me asusté, yo no me acordé de que estábamos sin luz y me dijeron que qué le pasaba, que si le pasaba algo a mi madre. Pero tuve que ir con una linterna, que no había ni luz en la calle siquiera. Madre mía. A ver qué le pasaba. Y era que no paraba de pitar la asistencia, sí.
¿A ti misma también te afecta? Porque me dices que los electrodomésticos, como la vitrocerámica, se echan a perder. Pues sí, se me ha estropeado la vitro. Uh-huh. Una tele ya era muy vieja, ¿no? Uh-huh. Que no, pero también se me ha roto. Uh-huh. Sí. Luego tenemos también personas dependientes que, imagínate, Modesto, lo que es vivir sin luz. Como por ejemplo, Monse, tu madre, cada dos por tres estáis pues preocupadas. Mi madre tiene una cama articulada. Y luego tiene un colchón antes cara. Cuando se va la luz, el colchón baja hasta un nivel que mi madre roza las láminas del somier. Entiendo que tú sola no la puedes mover. No, yo estoy sola con ella, entonces de día tengo algo de ayuda, pero por la noche me quedo sola con ella y yo no la puedo mover. ¿Estáis cansados? Claro. Es que es terrible que tú estés pagando un recibo, solicites un servicio y no lo tengas. Entonces, me parece que eso no es justo. Nosotros pagamos mucho por la luz. Y justo, precisamente yo no soy de las que pueda gastar mucho, porque solo tengo un radiador. Pero sí, que tu madre si necesita luz, claro, para y mi madre es imprescindible. Yo puedo decir, yo me quedo sin luz y no me puedo calentar, pero yo dejo allí a mi madre y yo bajo como está, porque me la dejo así. Claro, estamos hablando, Modesto, de un pueblo de unos 1.600 habitantes, ahora llegan las fechas navideñas y muchos temen pues que en plena Nochebuena o en Nochevieja pues quedarse sin luz. El propio sacerdote es uno de los afectados. ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo lo vive? Buenas tardes, pues buenas como tardes. Todos los vecinos, yo soy un vecino más porque también sufro en mi zona los cortes y estas bajadas de intensidad. Y bueno, pues desde el frigorífico con toda la comida que tiene, congeladores y la luz que no se enciende, pero yo pienso sobre todo, como ha dicho Lola y la otra vecina, en las personas mayores que dependen de una serie de aparatos, de cama articulada o de respiradores. Uh-huh. Es un problema muy serio que la luz no funcione. Uh-huh. Una cosa es una avería puntual que todos entendemos y otra cosa es esto habitual. A mí me gustaría comentarle sobre todo al alcalde que nosotros nos hemos puesto en contacto con Endesa y Endesa nos ha corroborado que a partir del año que viene se va a poner en marcha un plan para mejorar el cableado y para mejorar la situación, pero el alcalde quiere replicar porque dice que esa respuesta a él ya se la habían dado hace un año. Buenas tardes, pues sí, es verdad, hace un año pues yo como representante del ayuntamiento y de la administración como alcalde, pues yo reivindico porque los vecinos, pues es verdad, se sienten afectados. Hay una zona donde llega que hay personas mayores, hay niños y donde hay una pila de equipamientos que le hacen falta el necesario. Y yo desde aquí le pido a Endesa que inviertan y que solucionen el problema. Porque vamos, que llega ahora como estas noches frías que hace y que no tienen luz. Claro. Que hay gente que a las 10 de la noche, como antes de ayer mañana vecina, claro, dice que a las 10 y media me tengo que acostar. Claro. Y que es también que llega Navidad. Uh-huh. Y que Nochebuena y Nochevieja, pues que bueno, no tenga. Hay que ver, claro, hay que ver. Hay que dar. Unos con tantos y otros con tan poco, dirán estos vecinos. A ver si nos toca la lotería. En Linares lo están intentando así, vean. 84.508. 4 millones. Linares, qué efervescente. Se repartiría pues por todos los linarenses. O sea, que es un premio repartido por todo el pueblo. Por todo el pueblo, todos los que estén censados a 25 de noviembre de 2019. ¿Qué os parece el número? Pues que nos va a tocar. Claro, nos hace mucha falta, que toque. Mire, hijo mío, me has dado la mejor alegría del día, que llevo una racha. 84.508. 84.508. Un número que juega una ciudad entera. ¿Habrá suerte? Hoy se lo contamos en Andalucía Directo. Bueno, el fenómeno es imparable. Aumenta el número de migrantes en el mundo y aumentan también los menores extranjeros que llegan solos. En Cádiz se han concentrado hoy para mostrarles su apoyo. La Asociación Pro Derechos Humanos alerta del clima de odio que se está generando hacia ellos y denuncia la falta de recursos en los centros para atenderles. Además, denuncian que cuando los chicos cumplen los 18 años se les deja en la calle y sin ningún recurso. Y atentos a este mensaje. Si estás pensando en denunciar que sufres maltrato, abusos o cualquier otra forma de violencia de género, queremos que sepas que estamos contigo. Sabemos que sobrevivir a la violencia de género es duro y complicado, pero más duro es seguir sufriendo. Denunciar es el primer paso para sobrevivir. Queremos que vivas. También depende de ti. Es un mensaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía. Si eres víctima de la violencia de género, denúncialo
llamando al 900-200-999. Actúa. Y en Baena, en Córdoba, ha surgido la polémica. La polémica después de la denuncia de unos padres porque un profesor del instituto de su hijo emitió en clase la entrevista de esta mujer, Ana Orantes, en la que ella en su momento aquí en Canal Sur denunciaba el maltrato que sufría en casa una semana antes de haber sido asesinada por su marido. La actividad se ha realizado en este colegio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy el profesor ha tenido que declarar ante el juez como testigo. Y atentos a lo que vamos a contarles a continuación. Hace poco la policía fue a hacer una exhibición con perros policía a un colegio y se dio la circunstancia, la casualidad, de que un perro olió que había droga en el cuerpo de uno de los escolares. Y eso nos lleva a preguntarnos si nuestros hijos están seguros con la presencia de drogas en el entorno de los centros educativos. ¿Cómo se puede impedir la venta de estupefacientes a las puertas de los institutos? Hoy hemos patrullado con la policía de Granada. Advierten que hay niños de 11 años que consumen hachís y que muchos, en lugar de ir a clase, se quedan en el parque fumando porros. Un peligro que pone los pelos de punta. Prevenir y controlar el consumo de drogas en los alrededores de colegios e institutos. Ese es uno de los objetivos de estas patrullas que realiza a menudo la policía local en Granada. Se da el caso de menores de 11, 12, 13 años que lo hemos localizado consumiendo estupefacientes. Agentes de paisano que pasan desapercibidos entre muchos jóvenes, incluso menores, que prefieren no ir a clase y pasar el día en algún parque consumiendo sustancias estupefacientes. Hoy lo comprobamos. Tiene una sustancia, la sustancia estupefaciente, en este caso es marihuana, y estaba aquí en el parque consumiendo. La sorpresa es cuando veis que la persona que la está consumiendo es un menor de edad. Efectivamente, tiene 15 años, prácticamente recién cumplido, está en horario de instituto y estaba aquí fumando esta sustancia, por lo cual tenemos que identificarlo al instituto porque está en horario escolar y allí que nos den su filiación. ¿Hay que avisar a los padres? Efectivamente, también hay que avisar a los padres. Una vez que se ha identificado, hay que darle aviso a los padres para que tengan conocimiento del hecho. La sanción por el consumo de estupefacientes en la vía pública son 600 euros... y responden solidariamente sus padres o tutores. Presten atención. Las que van a oír son algunas pistas para que los padres estén en alerta. Con que se fijen un poco cómo llegan a casa, cohibidos, que no quieren hablar con nadie, que se encierran en su cuarto, son formas de saber si están consumiendo o no están consumiendo, parte de ellos. Otra parte, que falten al instituto. El olfato de esta perrita, Lola, rastrea un parque muy cercano a un instituto de Granada. Pues parece que acaba de encontrar algo. Y ahora lo averiguaremos, los compañeros averiguarán si es positivo o no es positivo, ¿vale? Lola acaba de marcar, estamos en un parque frente a un instituto de Granada. ¿Y qué hay por ahí? Pues mira, en este caso hay un botecito con un poquito de hachís. Ahí vemos el hachís, está dentro. ¿Lo esconden en cualquier lugar? Lo esconden en cualquier lugar, ellos suelen acceden a sus clases, lo que suelen hacer es dejar en el exterior, en algún parque, en alguna plaza, en alguna papelera, pues las sustancias para que no se las detecten en el instituto, en el centro, y luego los recreos fuera de clase pues se acercan, la cogen, la consumen, en fin. Porros a un euro es el reclamo de dos puntos de tráfico de droga en Málaga. La venta de sustancias a menores es algo real y también asequible. Por 5 euros aproximadamente se les facilita unos gramos que tienen, en fin, para consumirlo en varias dosis, o sea que sí, es muy fácil de acceder y, en fin, está al alcance. Está al alcance de ellos, por supuesto. Y bueno, veo que acabáis de localizar también, se estaba fumando un cigarro de... De hachís, una postura de hachís. Un picador que se utiliza, normalmente lo suelen utilizar para transportar la marihuana y bueno, cortarla, picarla y luego ya pues la utilizan ya para fumársela. Tiene 18 años, recién cumplido, y bueno, la mayoría de jóvenes en edad escolar, de instituto, consumen.
Nada, en edad escolar eso que es de 14, ¿instituto? 15. 16, pues ya, 17. Esos son los más viciosos. Que sí. Te lo juro, esos son los más viciosos, en serio, sin cachondeo. El otro día en Marbella, policía en una exhibición en un instituto localizó a muchos menores que portaban sustancias estupefacientes en el centro escolar. Uh-huh. ¿Os extraña eso a vosotros o no? No nos extraña. Sabemos que en muchos centros escolares hay cierto trasiego de este tipo de sustancias y nosotros lo que intentamos es prevenir precisamente esas conductas. Intentamos luchar en favor de la juventud, que cualquier sustancia quede fuera de su alcance y concienciarles de una vida sana. Hoy hemos visto a menores ajenos a los riesgos, sanciones que van más allá de lo económico. Una manera de concienciar a los padres para que tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. Y ahora hablamos del tiempo, de la meteorología. La borrasca Daniel ha dejado importantes daños en las playas, en concreto de Huelva. El viento se ha llevado miles de metros cúbicos de arena, ha causado importantes daños en infraestructuras, en cultivos, y atentos porque lo peor dicen que está por llegar. Esta medianoche entra un nuevo frente, tormentas, lluvias y viento, mucho peor que la que hemos tenido el pasado fin de semana. Era una petición urgente, la necesitábamos como agua de mayo, pero también la lluvia, el fuerte oleaje y vientos que alcanzaban los 100 kilómetros por hora causaban el pasado lunes los primeros estragos en la provincia. Era impresionante. No, esto que tenemos aquí atrás no se veía nada, estaba totalmente cubierto por el agua. En esta zona de la costa onubense, en el Portil, los vecinos hoy tienen una imagen, desgraciadamente, a la que están ya demasiado acostumbrados. Yo me esperaba que ya en la primavera esto iba a estar mucho peor. Y yo ya que bajo en la última bajada, en la quinta o sexta bajada que yo le digo, esa parte también se la está comiendo el mar. Lo que sucede es que esto viene de años atrás y cada vez la climatología es más fuerte y cada vez hace más daño. Después de los accesos que se pusieron el año pasado, más o menos para aguantar el verano y demás, que la gente pudiese bajar a la zona de la playa, se han perdido prácticamente todo, y lo peor, lo que en peores condiciones ha quedado son las dos pasarelas más grandes. De hecho, las dos pasarelas estas comunicaban una con otra, estaban cubiertas de arena, el mar se ha llevado las dos pasarelas, todas las pasarelas se las ha llevado, el modo ese de salvamento estaba también más hacia abajo, unos 10 o 12 metros más abajo, montado en una bancada de 2 metros, han desaparecido las bancadas y todo, y menos mal que pudimos echar el módulo para arriba y salvarlo, porque si no, hasta el módulo se hubiera perdido, vamos. ¿Hasta dónde ha llegado el mástil donde se colocan las banderas? Pues estaba aquí arriba, lo ha vencido, se lo ha llevado para abajo, y ahí lo veis. ¿Y las pasarelas totalmente destrozadas? La pasarela tenía por lo menos un metro más enterrado, que también las ha sacudido, las ha levantado. Si mañana le digo que vienen avisos y más lluvia y más viento también para el viernes, pues seguro que le dará más arriba todavía y esto lo terminará de destrozar. Y en la Antilla, esta es la imagen, los muros de las casas en primera línea de playa destrozados y, como ven, protegiéndose para los nuevos temporales. Esto porque ahora hay desagüe, ten en cuenta que cuando llueve eso es un desagüe de la alcantarilla de ahí de la Antilla. Entonces, si tú lo tienes taponado, no sale nada. Claro, y lo que han intentado es abrirlo para que... Claro, para que confluya el agua. Es que tú piensas de que en la Avenida Castilla o en cualquier... En el último temporal había hasta aquí de agua. Como sigue esto así, cada vez está peor y la playa se va a ir toda al garete. Se va a llevar toda la arena, va a estar esto... Más allá de la costa, en el condado también han sufrido las consecuencias del temporal. Cuando llegué aquí pues estaba todo, digamos, todo borcado, plástico por lo alto, los arcos, las plantas en el suelo, y ahora mismo está todo montado, pero las plantas han recibido daño. Cultivos destrozados, caídas de árboles e incluso la caída de un muro en un colegio de Boyullos Par del condado. A eso de las 3, pues un fuerte viento produjo el derrumbe de esta valla. Aquí podemos ver los restos de la valla que ya han retirado los operarios del ayuntamiento. Esto no era así desde hace mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo no, en el sentido de que nunca ha estado así. Pero así no se puede quedar, no, porque después cuando llegan los veraneantes,
Está esto hecho un asco. Esto, la naturaleza no hay quien la pare. Y lo peor es que mañana se esperan intensas precipitaciones, una nueva borrasca que trae desde esta noche nuevos avisos por lluvia, por viento y por fuerte oleaje. Pues vean cómo están las cosas para mañana, ¿eh? Porque se aproxima la borrasca Elsa, que así le han llamado, con vientos muy intensos, lluvias abundantes y como aperitivo de la previsión, avisos activados para mañana. Vean el mapa de avisos, amarillos por rachas de viento de 80 kilómetros por hora en todas las zonas que ven, por lluvias en el interior de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, comarcas malagueñas de la Axarquía, Ronda, acumulación de hasta 40 litros por metro cuadrado y avisos amarillos por oleaje de 4 a 5 metros en la costa atlántica. Atentos porque hay también aviso naranja por viento que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora, ¿eh? Este es el mapa de avisos, el mapa meteorológico, el mapa clásico que ponemos todos los días a esta hora. Trae cielos nubosos o cubiertos, lluvias con tormentas, probabilidad sobre todo de que en la parte occidental sean fuertes y persistentes, y no se descartan tampoco hacia el este, temperaturas mínimas en notable ascenso. Veamos el detalle. Comenzamos en primer lugar saludando a los compañeros de Málaga. Juan Carlos, se complica el día de mañana, ¿no? La situación se complica mañana en la provincia de Málaga. Para empezar, tendremos activo aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Ronda y la Axarquía, donde se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pero es que por la tarde se activa además aviso amarillo por vientos en toda la provincia, menos en la Axarquía. Se esperan rachas de hasta 80 kilómetros a la hora. La situación va a ir peor incluso de cara al viernes, aunque ya mañana daremos más detalles. Y las temperaturas pues suben. Por el día las máximas serán de 18 grados y por la noche las mínimas suaves, en torno a 16. Como decimos, ojo, porque el viernes la situación se espera complicada en la provincia de Málaga. Gracias, Juan Carlos. En Córdoba, Carmen Ramos, ¿cómo estarán las cosas mañana? Bueno, pues tremendo. Hoy de momento te las voy a contar las temperaturas desde el rincón más bonito de Andalucía, Albendín, elegido por todos los andaluces. Y lo que pinta mañana, pues regulín, regulán, porque también tenemos aviso por fuertes vientos. Será amarillo, que pasará también a naranja. O sea que muy atentos al fuerte viento y a las precipitaciones, porque prácticamente todo el día vamos a tenerlas con nosotros en cualquier punto de la provincia. Mañana, pasado mañana y adentrándonos en el fin de semana. Muy atentos, por cierto, a esas, sobre todo, aviso amarillo por vientos. Gracias, Carmen. Enseguida volvemos a Córdoba, en Almería. ¿Qué tal las cosas para mañana, Marco Gutiérrez? Bueno, pues hoy finalmente hemos tenido un buen día en la provincia de Almería. En la tónica en cuanto a temperatura se refiere, que tendremos en la jornada de mañana, donde en la zona del litoral alcanzaremos los 17 y 19 grados en las horas centrales del día, como máxima, y mínimas de 11 grados, menos en el interior, obviamente, pero las temperaturas se suavizan un poco. Tendremos algunas nubes por la tarde, porque por la tarde-noche comenzará a llover en la provincia de Almería, aunque la lluvia será generalizada en la provincia en la jornada del viernes. El viento ya nos ha ido abandonando hoy, mañana lo hace, habrá algo en el interior, pero bastante menos. Cielos cubiertos en alguna parte de la provincia, descubiertos en la zona del litoral. En definitiva, aquí el mal tiempo comienza a partir de la noche de mañana, concretamente también durante la jornada del viernes. Así estarán las cosas en Almería. Veamos en Granada, Carolina Cambrils, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto, pues estamos en Darro, aquí el frío suele ser un habitual y hoy no iba a ser menos. Hace muchísimo frío, pero atención, Modesto, que yo me consuelo, porque he escuchado en la radio que tal día como hoy, hace 50 años, se batió el récord de temperatura más baja de España, menos 30 grados en Calamocha, Teruel, así que en Darro no estamos tan mal. Y para mañana van a subir un poquito las temperaturas. En Granada capital, por ejemplo, se van a alcanzar los 16 y 11 de mínima. Otro fenómeno meteorológico destacable, el viento. Estaremos en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Gracias, Carolina. En Cádiz, día nuboso hoy, ¿no, Marina? Pues día nuboso hoy aquí en la provincia de Cádiz, un preludio de lo que nos espera mañana cuando la Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la Sierra de Grazalema, un aviso que va a bajar a nivel amarillo con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el resto de la provincia. Eso, si no nos va a servir el paraguas, vamos a tener que usar el chubasquero, porque también tendremos aviso amarillo por lluvias que vendrán acompañadas de tormenta. Un aviso que también estará en el litoral, aviso por fenómenos costeros de nivel amarillo en todo el litoral gaditano, con olas de hasta 4 metros de altura. Mala mar, mucho viento, lluvia. La buena noticia, que hará un poquito menos de frío. Vamos a tener unas temperaturas que van a subir un poquito las mínimas. Vamos a tener unos 19 grados de máxima y alrededor de 16 de mínima para mañana aquí en la provincia de Cádiz. De Cádiz a Huelva, Lorena, buenas tardes. Tiempo para mañana.
Bueno, buenas tardes, Modesto, por decir algo, porque mañana la situación puede ser algo peor que la del pasado lunes y va a ser por Elsa, por esta nueva borrasca que ya se está haciendo notar en la provincia onubense. Sobre todo se va a notar a partir de esta madrugada, con abundantes e intensas precipitaciones acompañadas de tormentas, y por lo que se va a mantener mañana el aviso amarillo por fenómenos costeros y por lluvia, también por viento, y en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, aviso naranja por rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Aún así, la situación de mañana complicada, mucha precaución, y en cuanto a las temperaturas, van a subir, se va a notar en las máximas y en las mínimas. Para mañana máximas de 20 grados y unas mínimas entre los 11 y los 15 grados. Cambios se esperan también mañana en Jaén, ¿no, Eloy? Pues cambio radical de la temperatura en la provincia de Jaén. Si bien hoy hemos tenido unas mínimas de unos 2 graditos, mañana no vamos a bajar de los 12 en esta zona de Andalucía. Las máximas sí se mantendrán más o menos estables, unos 14 grados en la provincia de Jaén. Donde sí habrá que prestar especial atención será en el fuerte viento. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Todo esto además habría que sumarle el riesgo de precipitaciones que continúa activo para mañana en esta zona de Andalucía, compañero. Y de Jaén a Sevilla, Fernando García Aldón, ¿también las cosas complicadas mañana por aquí o qué? Pues sí, aviso amarillo por lluvias y aviso naranja por vientos, ¿eh? Mucha atención porque a partir de las 12 de la noche se dan por iniciados estos avisos. Mucha precaución, estén atentos a todas las comunicaciones de los servicios de emergencia por lo que pueda pasar. Se esperan rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora en Sevilla y también lluvia, mucha lluvia. Así va a estar el tiempo también el viernes, ¿eh? De manera que mañana daremos más información, pero de momento quédense con eso. Mañana día complicado de lluvias y viento, temperatura máxima 19 grados, las mínimas también suben aquí, se quedan en 16 grados. Mañana veremos qué pasa. Estaremos. Vaya atentos. Buena noticia la que ha dado Fernando en directo hace solo unos minutos. Esto es Andalucía, estamos en directo. ¿Les apetece una cena gratis? Hoy es un día de donativos para esta causa, una gran cena solidaria que tendrá lugar aquí el 24 de diciembre. Nosotros le vamos a dar el dinero para colaborar con los autobuses. Yo colaboro con Carmen porque todavía hay que ayudarle a la Carmen para ese día de esa cena que tiene que ser magnífica. Yo creo que este año podemos llegar a los 200. Gracias a Dios, yo es mi ilusión, yo estoy luchando por ello. 200 personas para cenar aquí, personas que están solas, que no tienen recursos. Cordobeses solidarios, hoy contamos esta historia porque hay que ayudarles nuevamente. Quieren verlo, será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, de nuevo en Córdoba para otro asunto que desgraciadamente se está haciendo habitual, ¿eh? Porque cada vez hay más pueblos que se quedan sin banco, sin oficinas bancarias, sin cajas de ahorro. Y muchos de los que viven en estos pueblos son mayores, a los que no les resulta fácil desplazarse. Vean lo que está ocurriendo aquí, estamos en Albendín. Carmen Ramos. Estás escuchando, la caja no se cierra. Hay hombres, mujeres de todas las edades, un pequeño pueblo con usuarios que hasta hace nada venían a esta entidad bancaria. Les voy a pedir que bajen un poquito la voz. Van a bajar un poquito el volumen, por favor, que nos podamos entender. Y bueno, en esta calle les voy a pedir que por vaya, favor, mis compañeros, por favor, Carmen, gracias. Vaya lo que acabo de ver ahí. Cualquiera que lo vea, 1.300 clientes buscan banco. Yo creo que eso a más de uno le va a poner los vellos como buscan Harvey, ¿eh? Banco. Además, esta era la calle de los bancos. Nos lo han dicho hace un ratito que esto estaba todo lleno de bancos, señora. Sí, señor. Había muchos bancos, ¿y ahora qué le pasa? Y se lo estoy preguntando a una vecina que tiene nada más y nada menos que cuántos años. Yo tengo 93 años. Pero ¿y usted va a tener que coger el autobús ahora yo para no ir a puedo. Baena? Lo primero que estoy... Lo primero, vamos a bajar el cartel porque la mujer va con su muleta. Sí, no puedo con otra cosa. Y sola yo... no se va a plantar usted en Baena para sacar su dinero, su pensión o lo que sea, ¿verdad? Tome. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque fíjate cómo estoy, para que veas cómo estoy. Que también, bueno, que no están las mejores condiciones, ¿verdad?, para hacerlo. Y aquí igual.
otra vecina que tengo por aquí, otra. Al final esto es un clamor de todo un pueblo de Albendín, que por cierto, ya lo he dicho antes, fue elegido por los andaluces en nuestro concurso El Rincón Más Bello de Andalucía. Se queda sin bancos. Efectivamente, el rincón favorito de Andalucía se queda sin bancos. Hay que ver que el año pasado estaba aquí Canal Sur celebrando que era el rincón favorito de Andalucía y ahora estamos aquí intentando que no nos cierren este banco, que es el único que nos queda en el pueblo. ¿A cuántos kilómetros tenéis Baena? Tenemos Baena 12 kilómetros. Hay gente que no puede coger un autobús. Claro, sobre todo lo sentimos. De otros vehículos, de otros vecinos. Lo sentimos sobre todo por la gente mayor, gente que no pueden coger, gente como hemos visto, una persona con muletas no puede coger el autobús para ir. Entonces estamos luchando porque no cierre la única entidad que nos queda en el pueblo. ¿Esto se veía venir? ¿Ustedes veían venir que esto iba a ocurrir? Esto no se esperaba, esto ha sido de pronto. 50 años lleva la caja aquí y ahora nos deja a las personas mayores, a ver cómo se van a Baena, a cobrar. Pero además que es una zona de mucho agricultor, una zona que tiene sus ingresos. Estamos, sí. Todos los ingresos están aquí metidos, el que los tiene. Aquí no hay otro banco, no más gente. ¿Y a partir de ahora qué se plantea usted, por ejemplo? Pues ahora yo puedo ir a Baena, pero y el que no puede ir, aquí hay montones de personas mayores que no pueden ir. Ahora tenía que venir la caja, que llevamos 50 años dando los dineros a ellos. ¿Y ahora se llevan la caja? La caja no ha dicho nada, me cuentan que no hay respuesta de esta entidad bancaria. Efectivamente, desde hace 14 días que le escribimos una carta formalmente desde la cooperativa de labradores y ganaderos, que tiene 700 socios y por parte del ayuntamiento, no hemos recibido ninguna respuesta. Así que queremos decirle a este hombre, por lo menos que se digne en responder a toda esta gente que hay aquí, que nos diga el por qué cierran la caja, porque no se ha dignado tan solo en respondernos. Entonces queremos saber, que nos dé unos motivos de por qué del cierre de esta caja. Aquí, por ejemplo, esta mujer que tengo, esta vecina... Enfadados, hombre, enfadados. Muy enfadado. ¿Cuántas veces sueles venir tú, por ejemplo, a esta entidad bancaria? Pues yo, casi todas las semanas. Por H o por B, casi todas las semanas tengo que venir. Ahora os tenéis que replantear la situación. Dime, Modesto. Digo yo, ¿se va a la oficina y también se llevan el cajero o el cajero se queda ahí? ¿Se queda el cajero o se lo llevan? Como no hemos tenido respuesta por parte del director de Caja Rural del Sur, no podemos decirle si se queda o no se queda, porque este hombre no se ha dignado en respondernos. ¿Pero este cuándo le han llamado? No ha dignado en responder, entonces no sabemos si lo que se va a llevar momento, a la oficina o va a dejar el cajero. Lo que queremos es que este hombre, por lo menos a raíz de esto, que nos llame y nos explique lo que va a hacer con el cajero y con la oficina. Dime, Modesto, dime. A ver, ¿cuándo ha sido la última vez que el responsable municipal se ha puesto en contacto con este señor? ¿Cuánto tiempo hace que no le responde? Quiero decirle. ¿Cuánto hace que no sabéis nada de ellos? Ya lo he dicho, unos días. Sí, hace 14 días que hicimos una solicitud formal. Yo tuve una reunión con la directora de aquí de Caja Rural en la oficina. Sí. Ella no podía hacer nada y nos trasladó la carta esa al director de Caja Rural del Sur de Sevilla. Vale. Y desde entonces, desde hace 14 días, no le responde. Le hemos vuelto a llamar y no nos ha contestado. Le hemos dado mi número de teléfono personal para que nos llamase y tampoco nos ha querido contestar. Entonces queremos saber el motivo de por qué cierra la caja. ¿Y nosotros hemos llamado, Carmen? ¿Qué clientes tiene? ¿Dinero hay? Entonces, es el único banco que hay en el pueblo que nos diga el porqué. Por lo menos que se digne en contestarle a todas estas familias que hay aquí que nos vamos a quedar sin banco. Ajá. Bueno, pues esta es la respuesta que nos está dando el representante. Decíamos, Carmen, ¿hemos ya hablado nosotros? ¿Hemos llamado? Esta tarde hemos intentado llamar a un teléfono y nadie nos lo ha cogido, nadie nos ha podido atender. Es lo único que podemos decir también. Estamos hablando del director regional de la Caja Rural en Andalucía, ¿es correcto? El director regional... Estamos hablando de quién, el director regional... De Caja Rural del Sur, que está en Sevilla. En Sevilla. Porque con el jefe de zona también hemos intentado contactar con él y nos ha dicho que él no puede hacer nada, que había que irse a instancias superiores. Y le hemos hecho la solicitud formal desde el ayuntamiento. Bueno, pues, y desde el presidente de la cooperativa de aquí, que tiene 700 socios, que tienen aquí todas las cuentas y a ninguno de los dos no ha contestado. Oye, Carmen, una última cosa. Más claro no se puede. Bueno, seguramente que este señor nos está viendo. Y si no nos está viendo, alguien seguro que le está diciendo la reclamación que le hacen desde esta localidad en la que hay mucha gente enfadada que pide para empezar una respuesta, ¿eh? Y por otra parte, Carmen, mañana vamos a llamar, ¿eh? Mañana por la mañana llamamos nosotros de nuevo a ver si nos dan una respuesta. Vale. Porque qué menos que una respuesta. Yo no digo que la caja no tenga sus razones. Seguiremos insistiendo para, mañana. Exactamente, para llevarse la oficina de ahí. Yo no quito ni pongo razones, pero sí que quiero respuestas. Que contemos
con transparencia que tienen que decir unos y otros. Y hablemos de la transparencia de la lotería. Vean ustedes lo que han hecho en Linares, Jaén. 60.000 personas censadas y todos llevan este número. Ya te leí tu regalito. Ya está ahí preparado todo. 84.508. Este número, ¿por qué es tan importante para Linares? Bueno, pues este número es muy importante porque si fuera agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad de este año, Linares caería muchos millones de euros y se repartiría pues por todos los linarenses. O sea, es un premio repartido por todo el pueblo. Por todo el pueblo, todos los que estén censados a 25 de noviembre de 2019. Oh, pues estupendo, para las Navidades fenomenal, muy bien. No viene mal la cosa, ¿no? No, no, además una iniciativa muy bonita, sí. Surge en el año 1994 con motivo de la primera crisis que tuvo la ciudad con Santana, que decían que la iban a cerrar y todos esos problemas. Entonces la agrupación de cofradías pues tuvo la idea de decir, bueno, pues vamos a comprar una serie de décimos para todos los linarenses, por si resulta agraciado, pues les damos como una alegría más a esta ciudad, ya que tenía esa crisis. Cada ciudadano de Linares, ¿cuánto juega en el décimo? 0,015 céntimos de euro. Es decir, si toca el gordo, unos 300 euros por persona. Pues una familia de 3, 4 personas, pues le apaña un poquillo las Navidades. Por lo menos se la hace más agradable. Bueno, 300 euros hacemos nosotras muchas cosas con 300 euros. Sí. Que toque. Da igual que sean 300 euros, que toque. Somos tres. O sea que son 300, 900. 900 euritos. Eso, que en general para todos los ciudadanos, pues sería bueno. Pues está bien. O sea que si vamos calculando, soy 5, ¿cuánto somos sería? 5. 3 por 5, 15. 1.500 euros que se llevarían. Madre mía, ¿y dónde tengo que ir a preguntar eso? Esto directamente, por estar en Padrona Linares, ya le toca a usted el número. Anda, qué guay. Pues mire, hijo mío, me has dado la mejor alegría del día, que llevo una racha. ¿Pero usted el número qué es? Ay, se lleve yo a Andalucía, ¿te acuerdas? Pues no lo sé, ahora no me acuerdo. ¿Y ahora cómo le toque, qué pasa? Ay, madre mía. espera un momento. A ver, ¿cuál era? Se lo voy a chivar yo. Venga. 84.508. 84.508. ¿Se lo sabía usted bien de memoria? Es que no me acordaba. ¿Qué os parece el número? Pues que nos va a tocar. Claro, nos hace mucha falta, que toque. 84.508. 4 millones. Linares, efervescente. Imagínate, este es el número que va a tocar este año. Efectivamente, además el número más repartido de la historia. Y nosotros lo que esperamos y deseamos es que toque el gordo en este número, porque va a beneficiar a más de 57.500 personas, en torno a 58.000 linareses, que se llevarían un importe aproximado, si toca el gordo, de 300 euros, por lo que lloverá en Linares la solidaridad, la alegría, la emoción. ¿Alguna vez ha tocado el gordo aquí? No, por desgracia no ha tocado. Tocó un año un premio menor de esto, bueno, de las 100.000 pesetas, entonces me parece que eran en pesetas, y claro, eso se destinó a labores sociales y cosas de esas. Claro, iniciativa solidaria también. Sí, por supuesto, por supuesto. Si fuera agraciado con otro premio distinto, bien sea el reintegro, la pedrea, los quintos, los cuartos, todos esos que hay, pues entre el ayuntamiento y el pleno de hermanos mayores de la agrupación decide a qué obra social o caridad se destina ese dinero. Que venga muchísima alegría a Linares y que revierta pues la hostelería, nuestros comercios. Que engrandece a Linares. Que lo merece. Sí, la verdad que sí lo merece y le hace falta. Que toca en Andalucía el gordo, y se lo vamos a contar aquí el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Ya estamos aquí contando y cantando alegría y felicidad. Es uno de los días más bonitos del año, de los programas más largos de la televisión, pero de los que más nos hacen disfrutar cada año. Va a tocar el gordo en Andalucía, el domingo aquí en Andalucía Directo. Y después, solo 13 días después, y 4 horas y 48 minutos, las uvas de Andalucía Directo, las uvas de Canal Sur. Señores, ya falta menos. Y antes la Nochebuena. Este año Carmen va a pasar la Nochebuena fuera de su casa, pero en esta ocasión merece la pena. Vean por qué. ¡Carmen! ¡Hola, Paco!
¿Ya te leí tu regalito? ¿Ya estáis preparados todos? ¿Para esa cenita? ¿Qué va a ser? Pues vamos a ver lo que nos tienes preparado, que ya me tenéis de los nervios, ¿sí? De mi alma. Paco, de verdad, te has pasado, ¿eh? Madre mía de mi vida, lo que has montado aquí, que se van a poner las botas este año. Dios mío, qué grande eres. Ya no me he pasado. Tú sabes que tú eres muy grande y hay que colaborar contigo porque lo que tú haces, eso no lo hacen muchas personas. Paco, tú tienes tu negocio, pero has querido eso, esforzarte también, ¿no? Un poquito, ayudarle, colaborar con un poquito que... Un poco yo, un poco otro, hacemos una montaña. Carmen, ahora ya sí estamos en tu hábitat, en la cocina. Explícanos en qué va a consistir ese menú, esa cena de Nochebuena. Pues gracias a las aportaciones, lo principal es jamón y queso, un poquito de caña de lomo y salchichón, como hemos visto anteriormente. También tendremos un consomé calentito, que yo creo que es la base más importante. De carne este año nos hemos debatido por pollo en salsa, en gratitud a la Asociación de Pollos y Corazones. Vuestro nombre, Pollos y Corazones, es porque no puede faltar en una mesa el qué. Pollo, patata y huevo. Hay mucha gente que lo necesita y que no se conoce, y nosotros derrochamos en Navidad y nos sobra la comida. Entonces, vuestra aportación este año son los autobuses. Ellos necesitan autobuses. ¿Qué vais a hacer? Nosotros les vamos a dar el dinero para colaborar con los autobuses, ya que hasta aquí necesitan venir en algún medio de locomoción. Que si desde aquí algún corazón bonito que se digne, que tenga un autocar y que quiera colaborar y que se ponga en contacto con nosotros en plan de recoger a las personas, que luego se vayan a comer con su familia y luego yo los llamo y que los recojan de nuevo. Pero si algún corazón bonito con autocar o de alguna manera quiere ayudarnos en este tema, que es lo más costoso, os podéis poner en contacto conmigo. Hoy es un día de donativos para esta causa, una gran cena solidaria que tendrá lugar aquí el 24 de diciembre por la noche. De la Asociación Federico García Lorca de Liguerón traen dulces, el postre. Pero esto que es una lluvia de solidaridad de donativos, ¿esto qué significa? Sí, mira, de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Federico García Lorca y los socios que estamos allí, que no somos muchos, pero bueno, hemos querido aportar el postre para que todos tengan más o menos una, yo qué sé, una cena en la vida más o menos en condiciones. En carne, esta cocina está en plena ebullición. ¡Hombre, hombre! Porque soy la más guapa del mundo, con diferencia, y todo el mundo lo sabe. ¿Qué se cuece para ese día? ¡Ay, madre mía! Ahora estamos con el menú de hoy. Pero se cuece un pollo en salsa de almendras. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué rico! ¡Madre mía! Que se van a chupar los dedos estas criaturitas. Este es nuestro cocidito para el menú de hoy. Pero Nochebuena también en Nochebuena tendremos vamos a tener un caldito que lo hace la esencia, con toda su esencia ella. Para José María y Antonio. ¿Cómo con jamón? ¿De José María? ¿De José María y Antonio? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son unos amigos que el año pasado también colaboraron trayendo un jamón para la rifa. Yo creo que este año podemos llegar a los 200, con... gracias a Dios. Yo, es mi ilusión, yo estoy luchando por ello. 200 personas para cenar aquí. Personas que están solas, que no tienen recursos y que buscan el calor de una buena comida, pero también de una buena compañía, gente como vosotros. Exactamente, es muy importante. Que el corazón se sienta tan calentito, tan arropado como el estómago. Yo creo que es igual de importante. Lo pasé terrible. Yo le decía a mi marido, si le pasa algo yo me muero, a mi hijo, siendo padres primerizos. Salvaron la vida a mi hijo, yo se los he dicho, si no fuese por ellos no estaríamos ahora aquí. No somos héroes, porque somos policías locales, no somos médicos, porque somos... Hasta ahí la vida, Mirko. Yo creo que fue Mirko el héroe el que nos buscó a nosotros para que la ayudara. Él quería seguir y él, ahí está. Y por ello Mirko, este pequeño de tan solo 2 meses, es el protagonista del anuncio de felicitación de la policía local de Málaga, para recordarnos que la luz azul está con nosotros también en Navidad, protegiéndonos. Así como es. Como tiene que ser. Lo verán, y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Cosa más bonita, ¿eh? ¡Ya estamos aquí! Llega la Navidad y
nos deja muchos regalos y entre ellos algunos kilos de más. Pero ¿cuántos kilos de media podemos engordar en estas fiestas? Decimos que se puede coger entre 2 y 4 kilos. Pero uno y medio es posible. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden de comida, mucho picoteo. Entre los dulces navideños y la fruta, en Navidad solemos decantarnos por los dulces. Pero ¿qué podemos hacer para evitar estos excesos? Comer lo que yo me apetece y no pasarme. Y hacer ejercicio también. Y otro de los aspectos que no debería perderse es la rutina del deporte durante las fiestas navideñas. ¿Pero la mantenemos? Quédense que se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Estamos en el paritorio de Belén. De Belén, de aquí del Hospital de Puerto Real. Echando horas, más horas extra que en Albañil. Echando horas para montar Belén. Para montar Belén. Estamos aquí esperando que mi nieta dé a luz. Sí, ya llevamos. Y mientras viendo otro aquí. Mamá me ha dicho que ha sido muy bueno. Le vamos a entregar este regalito de parte de los tres reyes. ¡Qué ilusión, mi niño! ¡Ole! ¡Ole, mi niño! Yo le he pedido que me cure. Mucha salud, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Para irnos para casa ya. Para irnos para casa. Para todos nuestros pacientes y todos vosotros, os invitamos a vivir nuestra Navidad aquí en Andalucía Directo. Navidad, Navidad, Canal Sur. Navidad, Navidad, Canal Sur. Nuestra Navidad. Bueno, y ya se lo hemos adelantado, Mirko, que así se llama el bebé de 2 meses que ha salvado su vida gracias a 2 policías municipales de Antequera, se ha convertido en el protagonista de un pequeño anuncio, de una pequeña película que ha hecho la policía, vamos, de un vídeo que ha hecho esa policía local de Málaga para felicitar las Navidades. Y el pequeño hace de Niño Jesús. El niño que han salvado es el que hace de Niño Jesús. Este es el anuncio. Vamos a verlo un poquito, después lo vemos completo, pero veadlo un poquito, ¿eh? Este es el anuncio de la Policía Local de Málaga. Ahí está. Así empieza el anuncio. Merece la pena, ¿eh? Lleva la burra. Qué idea más bonita, ¿eh? Y todo basada en este niño, al que le salvaron la vida. ¿Quieren conocer qué pasó exactamente? Vamos a verlo ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Venga. Rápidamente paré el coche, el compañero se bajó, yo le di la vuelta y cuando ya llega el compañero ya tenía el bebé. Bebé casi recién nacido, tenía 11 días, tenía Mirko. 11 días y era prematuro. Imagínate, íbamos los dos hablando tan normal y de buena primera te dan a un bebé en un estado muy crítico, en un estado de que no respiraba. Lo pasé terrible. Yo le decía a mi marido, si le pasa algo yo me muero, a mi hijo, siendo padres primerizos. Sin familia acá en España, Salvaron la vida de mi hijo, yo se los he dicho. Si no fuese por ellos, no estaríamos ahora aquí. Sería otra la historia y pues agradecidos eternamente con ellos. No somos héroes porque somos policías locales, no somos médicos porque somos... Hasta ahí la vida, Mirko. Sí, pero fue... Yo creo que Mirko no estaba buscando a nosotros. Es lo que yo siempre he dicho en otros medios de otros compañeros. Yo creo que fue Mirko el héroe el que nos buscó a nosotros para que le ayudáramos. Él quería seguir y él, ahí está. Por ello, a punto de cumplir 3 meses, Mirko se ha convertido en el auténtico protagonista de esta felicitación navideña, grabada en los alrededores de la Catedral de Málaga. Tanto la magia como esta luz azul nos guían a un peculiar nacimiento. Bueno, no había mejor Niño Jesús que Mirko. Exacto. ¿Cómo ha sido verlo de Niño Jesús? Ay, para mí ha sido la mejor experiencia del mundo. Es hermoso, se ha portado muy bien, ha hecho el papel de Niño Jesús espectacular. Y bueno, está hasta en Perú, nuestro país. Todo el mundo ha visto el comercial de la Policía Local de Mala, en Estados Unidos, internacional. Lo hemos compartido por todas partes. Ahora ya está gordete, está pachón, está grande, casi 3 meses. La verdad que no podrían haber elegido otro Niño Jesús, mejor que Mirko. No había otro niño y además
perfecto. A nosotros nos ha encantado, la idea de policía local de Málaga también nos ha encantado. Realmente ha sido como un reconocimiento hacia nuestra actuación. Es un reconocimiento hacia vuestra actuación, claro. Efectivamente, entonces la verdad que nosotros súper contentos, y por los padres también, por Mirko, por el bebé. Pretendíamos hacer un vídeo continuista con respecto al del año pasado, en el que Esther y Vadillo ya hicieron un vídeo magnífico. Son los mismos protagonistas del año pasado. Exacto, entonces ellos han aceptado de gusto hacer el vídeo del 2019, pero mira por dónde nos encontramos con la historia de Mirko, y bueno, pues la bendición de encontrarse a aquellos policías que supieron actuar y salvaron al bebé. Entonces, qué mejor niño Jesús natural que Mirko. Y nuestros compañeros de caballería nos ayudan con aquello de la mulilla, que es una pequeña mulilla, no es un borriquito, es una mulilla, encontrándonos la mulilla, llevándonos la paja, entre todos construimos el portal. Todo facilidades desde el principio, tanto de los padres como del bebé, como de la policía local de Antequera, la policía local de Málaga, todos unidos a una para felicitar la Navidad. Pues sí, yo creo que cuando te ven en los ojos y en la expresión la ilusión, la gente dice, ostras, aquí voy a colaborar. Y entonces, bueno, pues han visto esa ilusión que hemos sabido transmitir, y afortunadamente todos han dicho que sí, así que todos contentos. Y el vídeo está mensaje teniendo... que queréis transmitir. ¿Cuál es el mensaje? Claro, claro que sí, que la Navidad pues tiene, seas de donde seas y del credo que seas, tiene esa magia, tiene ese punto de felicidad que todos tenemos que compartir. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Es una historia más de las muchas hermosas que protagoniza la policía, en este caso local, durante todo el año, ¿eh? Garantizándonos nuestra seguridad en tantas ocasiones. Enseguida vamos a ver el anuncio completo, ¿eh? O la felicitación completa, a ver si da tiempo y lo vemos de principio a fin. Pero ahora vamos al hospital de Puerto Real, a la Bahía de Cádiz. Vean lo que han hecho los trabajadores, los sanitarios del Universitario de Puerto Real. Estamos en el paritorio de Belén. De Belén, de aquí del Hospital de Puerto Real. Todas las pacientes que ingresan pasan por la consulta de aquí al lado y tienen que pasar por delante. Entonces se van a encontrar con este pedazo de Belén. Con que lo es que les espera, ¿no? Ellas. Con lo que les espera. Les espera un vínculo buenísimo, dándole el pecho y estupendamente. Mira, mira, la Virgen está fracturada. Esto es para que no desentone, ¿no? No, no, porque la postura, como estamos en paritorio, aquí fomentamos la lactancia materna, que es lo mejor para los bebés y para los niños. Pues hemos puesto a la Virgen en esa postura. Todos los detalles. Viniendo fuera de turno, saliente de la guardia, echando horas, más horas extra que nos venía. Echando horas para montar Belén. Para montar Belén. El puchero. Y ¿a entonces que está haciendo pucherito? Míralo. Y entonces hay que echarle el huevecito. Y esto le viene bien tanto a las pacientes como a vosotras. A nosotros también, a nosotros también. Nos hemos reído, hemos disfrutado, nos lo hemos pasado muy bien, muchas horas. ¿Lo repetiréis la Navidad que viene? Por supuesto. ¿Sorprende? Sorprende, sorprende. Estamos aquí esperando que mi nieta dé a luz. ¿Esperaban esto? No, es muy bonito, es muy propio, es precioso. Mucho tiempo esperando que llegue el niño. Sí, ya llevamos y mientras un viendo otro aquí. Y mientras teniéndolo un poquito aquí, viendo lo que hay. Aquí nos falta un perejil. Aquí no falta detalle ninguno. Te anima, ¿no? Tener que hacer guardias en esta fecha. Pues la verdad que sí, porque a nosotros también nos gusta estar en familia. Y tenemos que trabajar, pero bueno, de esta forma se trabaja de forma mucho más amena. Nosotros llegamos ayer y lo primero que nos presentan es que donde me habían hecho otras veces ecografía, ahí estaba María, José, el niño ya. Energía positiva. El hospital está precioso, hoy también han pasado los Reyes Magos. Nos han regalado unos ositos de peluche para Maya. Qué bonito detalle, ¿eh? Pues sí, que es muy bonito porque los niños lo necesitan y los padres también, que le da mucha alegría, y estos días son días de eso. Aunque sea aquí en el hospital. Aunque sea en el hospital, pero por lo menos que tengan felicidad esos días. Como me he enterado y mamá me ha dicho que ha sido muy bueno, le vamos a entregar este regalito de parte de los tres reyes, ¿ok? Oye, qué alegría, ¿no? Que vengan aquí al hombre, hospital. Hombre, fíjate. Pequeño. ¡Qué ilusión, mi niño! ¡Ole! ¡Ole, mi niño! Se quiere retratar con el rubio. Se quiere retratar con el Bacaspa. Venga, una fotito con Bacaspa. Vamos, un retrato con el rubio. Yo le he pedido que me cure. Mucha salud, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Para irnos para casa ya. Para irnos para casa. Un detallito de parte de los Reyes Magos. Muy bien. Y que salga muy prontito usted de aquí. De luego. ¿Nos traemos la Navidad al hospital? La traemos, si hace falta, con sus majestades. ¿Merece la pena adelantar el viaje desde Oriente para venir a verlos? Lo que haga falta, si hay que dar 10 vueltas al mundo para hacerlo, se vuelve a hacer. Un Belén muy especial. Pues sí, sí que es especial. Los pacientes han colaborado todos. Son días difíciles para ellos ingresar.
y así se lleva mejor. Estupendamente. Intentamos que los pacientes estén realmente como si estuvieran en su casa. Son unos momentos malos, estamos en un hospital, pero queremos acogerlos como, ya digo, como si estuvieran en su casa. Para nuestros pacientes y para todos, ¡feliz Navidad! Qué bueno la que han montado los sanitarios de este gran hospital público de Andalucía. Y en Navidad, entre 3 y 5 kilitos de media vamos a subir de peso, ¿eh? Los nutricionistas están alertando de que cada vez son más las comidas, las cenas copiosas, que cada vez se adelantan antes en el tiempo, que cada vez hay más encuentros, que terminan más tarde, hasta 5, no quiero alarmar a la gente, hasta 5.000 calorías se ingieren en alguna de estas comilonas, ¿eh? Bueno, y otra pregunta que le hacemos, ¿ha aparcado el deporte, el ejercicio para después de la fiesta? ¿Eh? Lo ha hecho, ¿verdad? Mal, muy mal, muy mal. Llega la Navidad, esa época del año llena de comidas, de cenas, de reuniones familiares y sobre todo repleta de excesos en la mesa. Vamos, que nos damos más de un atracón. Pero eso sí, todo tiene sus consecuencias negativas, ojo. Llega la Navidad y nos deja muchos regalos y entre ellos algunos kilos de más. Pero ¿cuántos kilos de media podemos engordar en estas fiestas? Los nutricionistas, en función de la fuente que consultes, decimos que se puede coger entre 2 y 4 kilos o 3 y 5. Una buena media son 3 kilos de peso que puedes subir y la mayoría, el 90% de las personas cumple esto. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden de comida, mucho picoteo. Luego por probar una cosa, probar la siguiente. Pero uno y medio es posible, sí. ¿Le da igual? Ya a mi edad es casi el único placer renovable que lo puedo repetir todos los días. Sí, nos pasamos comiendo, es lo normal. Hay que juntarse con la familia y con los amigos y comer, comer y beber. Sí, pero tampoco me paso, pues si no, fíjate de cómo estoy. Antonio, es impresionante la cola que hay para comprar dulces de Navidad, mantecados, polvorones, turrones. Eso sí que tiene muchísimas calorías y lo introducimos, bueno, en todas las comidas. Sí, abusamos mucho de ello. Hombre, hay que entender que son fechas especiales, que se puede hacer un poquito algo que no es habitual o que no es tan recomendable, sin olvidarnos que la gente es diabética, que es hipertensa y que hay que tener cuidado. No me paso porque soy diabética y claro, no tomo nada más que lo justo, un poquito de turrón, cualquier cosa y ya está. Fórmula ninguna, si es que está todo tan rico. Y son las fechas que hay que aprovechar, ¿no? Es difícil, ¿eh? Sí, pero me suelo controlar. Pues comer lo que yo me apetece y no pasarme, ya está. Evitar la comida tipo buffet libre, tener un poco más de moderación con el alcohol. Mucha atención cuando vamos a comprar, porque realmente lo que metemos en casa es lo que acabamos comiendo. Haciendo un menú con antelación, lo preparo todo bien y entonces ya me voy controlando antes de tiempo para no comprar de impulsos. Creo que podemos hacer un menú rico sin excesos de calorías. Y hacer ejercicio también, que es lo principal. Bueno, una de las claves para no aumentar peso en Navidad es mantener la rutina del deporte, pero lo hace muy poca gente. Sí, la verdad que por esta fecha suele la gente desconectar un poquito por el tema de muchos festivos, las cenas copiosas que de amigos, las del trabajo. Sí, entre el trabajo, el poco tiempo que tienes, lo pasas con la familia y venir al gimnasio es más difícil. Pues un poquito, la verdad. Es festivo, vienen los amigos y bueno, hay que disfrutar un poco con ellos. Y el deporte pues se retoma en enero. Una de las cosas básicas sería intentar mantener el ritmo. Normalmente, ya sea por las compras, por la familia, desconectamos de esta parte, pero es fundamental porque nos va a ayudar a mejorar el descanso, nos va a ayudar a seguir teniendo un continuo a nivel calórico, pero también a que el metabolismo se regule. No, yo suelo entrenar siempre. Lo ideal, según los expertos, es que en las fechas navideñas no alteremos nuestros hábitos habituales de alimentación y ejercicio. Es difícil, ¿verdad? Pero dicen que no hay nada imposible. Bueno, espero que no se haya aburrido nadie, ¿eh? Porque aquí yo tengo una cena esta noche. Ahí lo dejo, ¿eh? Y después de eso, mojama. Un poquito de mojama. Venga, a ver si cabe. Esta es nuestra materia prima. Y aquí es donde sale la mojama que tenemos tan buena en Barbate. Efectivamente. Que viene de los fenicios, desde los romanos. Los fenicios, estamos hablando de hace más de 3.000 años. ¿Este es el tradicional ronqueo del atún? Efectivamente, este es el de toda la vida. Que se oye como pasa el cuchillo, ¿no? Para este que tiene una experiencia ya.
unos cuantos años. ¿Cuántos llevamos ya? 30 con este. ¿Un trabajo que pasa de padres a hijos? Sí, sí. Tu padre es el que ronquea el atún, ¿y aquí qué es lo que hacemos? Aquí pelamos los cuartos, le quitamos lo que es el pellejo por esta parte y por la otra le quitamos el fangacho. Esto de tener la empresa conservera aquí en Barbate es una oportunidad de trabajo. Sí, vamos, buena, y un trabajo muy bonito. Y es un orgullo para mí seguir el trabajo de mi padre, su ejemplo. Súper bonito, vamos. Y ahí estamos sacando la mojama. La mojama de primera, la que da lugar, esa sería mojama de primera, y la otra sería la que va a dar lugar a la mojama extra, la de más categoría, ¿vale? La que menos grasa tiene. Víctor, a mí me han dicho que eres el más salado de toda la fábrica. Hombre, tú sabes, tengo un poco de salero. Y lo que hacemos es cubrirlo, ¿no? Primero lo resalamos, luego lo metemos en la jaula, en su pila. ¿Cuánto tiempo se queda ahí con la sal? 24 horas. Y una vez que le quitamos la sal, ¿aquí se seca? Efectivamente, es el secadero natural que tenemos aquí en Erpac. Es el secadero de toda la vida. De toda la vida, abierto a los vientos del estrecho, como verás, y dejamos que simplemente el aire haga su proceso. Y aquí tenemos dos tipos de mojama, ¿no? Exactamente, estos son mojamas de atún rojo y estas son mojamas del atún claro. La del atún rojo, digamos, son de esta temporada, atunes que hemos ronqueado y los lomos los hemos congelado para poderlo trabajar en una época como esta y que en Navidades nuestros clientes puedan disfrutar. Tiene una calidad ya. Efectivamente, verás que es mucho más grande, tiene un color más negro, mientras que la de atún de aleta amarilla es un poco más corta, el pescado es más pequeño y también tiene un color menos intenso. Más económico. Exactamente, también es más económica. Y también dejamos una parte que se seca de forma artificial, ¿no? Efectivamente. Y esta mañana, por ejemplo, aquí en Barbate hemos amanecido con mucha niebla, por lo tanto nos tenemos que ayudar también con el secado. Cuando hace más humedad lo metemos en los secaderos. Ahí está. ¿Cuánto tiempo la dejamos aquí? A partir de un mes podemos empezar a encontrar mojama ya curada. Aquí lo que hacemos es repelar la mojama y lo que hacemos es quitarle todas las puntas para que luego en el envasado no pique el plástico. Y lo ponemos bonito, ¿no? Aquí porque lo ponemos ya este bonito. Es el paso justo antes de envasarlo. Este es justo el paso antes de envasarlo. Y tú todo esto te lo conoces muy bien. Esto ya llevamos muchos años. Eres el hijo del fundador de una empresa que ha sido familiar y que le da trabajo a muchos barbateños. A muchos barbateños. Ya somos unos 60 personas y nada, y para adelante. Y a seguir con la tradición y la calidad. Tradición. Y ahora en Navidades, ¿cuántas mesas van a tener esto? Yo espero que toda España coma atún y mojama de buena Erpac. Muy bastante. Y este simbolito de aquí es el que certifica que tenemos una calidad extraordinaria. Efectivamente, es lo que es la indicación geográfica protegida, mojama de Barbate. En el mundo solo hay dos, sería mojama Isla Cristina y mojama de Barbate. Para eso tienes que cumplir con un exigente pliego de condiciones. Y esto llega a toda España, incluso al extranjero. Extranjero. Nosotros, por ejemplo, hemos sido los primeros que hemos introducido mojama en el mercado canadiense. ¿Está gustando ahí en Canadá? Parece ser que sí. Esperemos que poco a poco, pues si no nos van a dejar sin mojama los de aquí. ¿Nos la quitan de las manos en Navidades? No la quitan. Se hacen unos paquetes para regalos y es verdad que sale muy bien. Están buenísimas. Porque la mojama de Barbate... Es la mejor del mundo. Bueno, Paco, los fenicios ya la disfrutaban, ahora nos toca a nosotros. Digo. No, la mojama del atún. Riquísima. Anda, que no. Qué bueno está eso, ¿eh? Qué bueno está eso. Y ya en estas mesas navideñas, nosotros vamos a poner aquí una mesita, aquí, con estos arbolitos de Navidad que acabo de regarlos, ¿eh? Fíjense ustedes qué derroche de imaginación y de creatividad, ¿eh? Lo digo, es que tenemos un equipo de producción que no lo merecemos, no lo merecemos. Con cuatro duros, ¿qué digo? Que con cuatro duros, con cuatro céntimos de euros nos han hecho una decoración navideña. Oh, mira, me voy a saltar lo que ha dicho el realizador. Fíjense ustedes esto, esto es extraordinario, ¿eh? Esto es natural, ¿eh? Todos los días lo cambian. Son madroños recién traídos de la Sierra de Grazalema, ¿eh? Y todo esto es para decirle que nos vamos a Jabugo. Porque el pueblo de Jabugo en Huelva rinde homenaje a sus mayores dándoles una calle, la calle de mis abuelos. Yo creo que pocas rotulaciones en las calles de Andalucía tan hermosas como esta, con historias tan hermosas como estas que vamos a conocer a continuación. Hola Rafael, ¿y cómo estás? ¿Pasa el día bien? Tranquilito aquí. Oye, y qué contenta que nos han dedicado una calle. Y a mí también, fíjate. Que... Pues fíjate tú a la vez. Hombre, pues fíjate muy bien, para eso lidiamos con los nietos. Hola, chiqui, ¿de dónde vienes? ¿Estás enterado que nos han dedicado una calle? Mira, qué bonita es.
la calle de los abuelos. Felices y entusiasmados, así los mayores de este municipio reciben el homenaje que le hace su pueblo, Jabugo. Muy contenta y tener una calle para los abuelos, porque las abuelas y los abuelos somos las que ahora estamos criando a los nietos, como nos han criado nosotros a nuestros abuelos. La calle de mis abuelos, así se llama desde el pasado viernes, una forma de agradecerles toda la ayuda y la contribución a sus familias. Ellos son la esencia, ¿no?, que son las esencias y las raíces de este pueblo, ¿no? Este pueblo, pues, es un pueblo con una tradición importante, una tradición, en este caso, jamonera, ¿no?, que es, por la que es conocida en todo el mundo, y los verdaderos protagonistas de haber conseguido todo eso, pues, no son otras personas que nuestros abuelos. Mis abuelos y mi tatarabuelos son los que fundaron aquí lo que hay hoy es Jabugo. Los jamones, la fábrica, pues entonces yo lo veo estupendamente. Elo, ¿cuántos malabares hacéis los abuelos para llevar la casa, los nietos? Muchísimos, mira, es una organización que tienes que tener día a día para tenerlos que llevar al colegio, para darles de comer, para estar todo el día constante con ellos. Los padres tienen horarios de matadero, que son de muy temprano, vienen muy tarde, así que la verdad es que hay que hacer verdaderas malabares. Todo el esfuerzo que hacéis por, pues, los nietos. Esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Era hora que los abuelos nos reconocieran que trabajamos mucho con los nietos. Porque es verdad que los padres están trabajando y los abuelos, pues, lo que lo llevan, lo traen y trabajan con ellos. Orgullosa. Orgullosa porque es que me siento más joven. Más joven, como si estuviera criando ahora a mis hijos, ¿no? Los abuelos que durante años, durante siglos, pues se han dedicado, pues, a hacer lo que Jabugo es hoy, ¿no? Hoy con esta calle queremos dar las gracias a nuestros abuelos. Ellos que siempre cuidan de nosotros, cuando papá y mamá no pueden, ellos nos llevan al cole muchas veces y juegan con nosotros. Ellos son muy especiales y queremos que sepan que son los mejores. Un homenaje que sin duda quedará para la posteridad, dedicado a todos los abuelos que con tanto sacrificio siguen ayudando a sus familias, a sus hijos, a sus nietos y recordándoles que son parte imprescindible de la vida de este pueblo mundense. Qué bonito, ¿eh? Vaya calle bien rotulada. Y ahora sí, vamos a ver completo la felicitación navideña de la Policía Local de Málaga, que bien podría ser la felicitación navideña de la policía local de toda Andalucía, a la que desde aquí le mandamos un saludo, porque nosotros no podríamos hacer muchísimas cosas que hacemos, no podríamos dar muchísimas informaciones, hacer muchísimos reportajes, si no fuera por la colaboración que también con Andalucía Directo tiene la policía local de nuestra tierra. Así que esta es la felicitación de la Navidad, basada en hechos reales, sí señor, porque ese niño, tal como han visto, existe y vive gracias a la policía. Mirko se llama y los padres están eternamente y navideñamente agradecidos. ¡Feliz Navidad! Sí, señor. Y después de la Navidad, las uvas. Las uvas inclusivas. Desde Antequera para toda Andalucía. Felices Pascuas, señores. Mañana volvemos a la misma hora, ¿eh? Esto no para. 13 días, 4 horas. 5 horas.